Quasar TV, las noticias de Michoacán. Luis Roberto Ramírez Álvarez, niño prodigio originario de Zamora, Michoacán, espera revolucionar la ciencia y la tecnología de México. Por ello, aspira a ingresar a la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Yo quiero ir a las ligas mayores. Yo quiero estudiar física cuántica. Física cuántica. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para inventar un invento que ya tengo una idea de ese invento. El niño, de solo 11 años de edad, que en julio próximo concluirá el bachillerato, no cejará en su intento por ingresar a la institución estadounidense. Ya se documenta sobre los trámites que debe realizar. Para Quasar TV, Fátima Paz. Morelianos esperan pronta recuperación y el regreso del gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, a sus funciones, luego de la cirugía que se le practicó el fin de semana pasado y fue un éxito, según informaron familiares en las redes sociales. Pues estaría bien que regresara, porque es buen gobernador, el interino también es bueno, pero pues él tiene su cargo, ¿no? Y sería bueno que se lo dejaran a pesar de Jesús Reina, se llama, está ahorita en el poder. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa cuenta con licencia autorizada por el Congreso de Michoacán de hasta 90 días, que empezó a correr el pasado 23 de abril y vence el próximo mes de julio. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. El gobierno de Michoacán y el gremio sindical de telebachillerato llegaron a acuerdos que no fueron revelados para destrabar el conflicto con ese gremio, informó el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. Los sindicalizados defienden el mapa curricular, exigen la reubicación de alumnos sin clases y se oponen a más cierre de planteles. Ya llegamos a un arreglo, ya llegamos a un acuerdo, ayer se dio a conocer esta circunstancia y eso es lo que le abona a la gobernabilidad de cada subsistema. Sierra se negó a dar detalles del acuerdo, así como del destino de 800 alumnos que, según el sindicato, están sin clases desde octubre del 2012, tras el cierre de 15 centros. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad. Estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-200-215 o visítanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. En aras de generar propuesta alterna de la reforma educativa, la Universidad Michoacana celebrará el primer foro de análisis, debate y propuesta de mejora de la reforma educativa en educación básica. Los trabajos se llevarán a cabo del 1 al 2 de julio en el Centro de Información y Arte Cultural. Creo que la universidad, y sobre todo en este caso la Universidad Michoacana, pues es una ente imparcial, pero que está interesada en que la educación en nuestro país, la educación en nuestro estado mejore sustancialmente. Al foro estarán convocados autoridades educativas estatales, académicos, legisladores federales y locales y dirigentes de expresiones magisteriales. En 3 meses de trabajo se analizará la reforma educativa desde diferentes perspectivas. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso Local, Salomón Rosales Reyes, deploró que la educación sea dominada por intereses ajenos a la materia y exhibió a los sindicatos la han secuestrado. Y hay que hablarlo recio y quedito. La educación en Michoacán está secuestrada por el sindicalismo. Mexicanos Primero, en su análisis de la educación en los 32 estados del país, sitúa a Michoacán como no acreditado en medida por el porcentaje de días hábiles que el magisterio invierte en marchas, plantones, mítines y tomas. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. Al menos 8 quejas por tortura en Michoacán ha recibido este año la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documentó el organismo al anunciar la Semana Estatal contra esta práctica que se vive en todo el país. Que en 2000, lo que va de este año, se van registradas 8 quejas en materia de tortura en el estado de Michoacán. La semana en lucha contra la tortura iniciará este miércoles 26 de junio a las 9 de la mañana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Están convocados legisladores locales y autoridades estatales. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Un monto de 60 millones de pesos llegará a Michoacán para operar el Programa Federal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Los recursos se ejercerán en Morelia y Uruapan, los municipios de Michoacán, de 56 a nivel nacional que se encuentran en el programa. Le van a significar 60 millones de pesos, de los cuales se van a distribuir 35 millones para Morelia y 23 para Uruapan. Becas para jóvenes, apoyos a proyectos productivos, capacitación a jefas de familia para el autoempleo, rescate de espacios públicos y fomento al deporte son parte de la estrategia multienfoque emprendida por nuevas secretarías federales y sus homólogas estatales para combatir la criminalidad. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. Elementos de la Policía Estatal detuvieron a dos hombres que dispararon varias veces contra los uniformados cuando estos les marcaron el alto al observarlos como sospechosos. Los dos sujetos iban a bordo de un taxi cerca de Casa de Gobierno en Morelia. Ahí mismo fueron detenidos. Nos prendieron la torreta y le dije a este que no se parara. Ulises Juáñez es originario de Carácuaro, Michoacán. Tiene 24 años de edad y viajaba como copiloto en el taxi. Llevaba entre sus pertenencias varios gramos de cristal, así como dos armas. El segundo detenido conducía el taxi. Se llama Samuel Agustín Pérez Ramírez, de 29 años de edad, oriundo de Morelia. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Quasar TV, las noticias de Michoacán.